Hola, buenos días a todos. Ojalá que estén bien. Aquí les traigo unos tenesseres salomoneses, o conocidos como el cactus pulpo, o también conocido como cigna. Este ya tiene unas frutas que están listas para cosechar. Esta es la primera vez que me da este tipo de pitayas, este es tenesseres salomoneses. En sí no tengo mucho conocimiento de este tipo de cactus, pero sí me ha puesto ver en el internet que piensan a dar frutas en el mes de mayo, durante la primavera. Ahorita estamos en el mes de octubre, eso ya pasó su temporada. En sí no creo que esté muy dulce este tipo de pitayas ahorita, como ya pasó su temporada, pero pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la pitaya, está rojita y eso tiene unas espinas bien chiquitas. Se me hace curioso porque las que yo he visto en el internet tienen las espinas más grandes. No sé si sean de otro tipo de tenesseres salomoneses. Ahora, aquí está. Ya viéndola bien, la pitaya no está tan roja. Eso significa que todavía no está tan madura. A ver, ahorita le voy a quitar las espinitas que tiene aquí. Y ahorita la vamos a probar ya que la corté. Bueno, ya traje mi plato y a este tipo de pitayas se le queda la flor. Hay muchos que se les caen, pero no, tengo que quitársela. Y ahorita a cortarla a ver qué color es. Perdón, tenía un poco de tierra, eso tuve que lavar la pitaya. Ahora sí hay que cortarla para ver qué color es. Ahí está. Más miren qué bonito está esta pitaya. Tiene la pulpa roja con semillas negras. A ver si no se me cae. Ahí está. Ahora sí ya para probar mi primera pitaya. Esta pitaya no me salió muy dulce. Es la primera vez que pruebo este tipo de pitayas del tenesseres salomoneses. No sé qué tan dulces deben que estar. Pero como les había comentado, le faltaban unos cuantos días más para que madurara. Pero en sí, es una pitaya rica, nomás que no me salió muy dulce. Pero en sí todavía me gustó. Ahora aquí tengo esta pitaya que acaba de reventar. Significa que ya está completamente madura. En sí, no tengo mucho conocimiento en tenesseres salomoneses. Estoy haciendo experimentos a ver qué tan dulce salen cuando las dejo que completamente se maduren. Así es como yo voy aprendiendo más de este tipo de cactus. Ahora sí hay que cortarla también para ya probarla, a ver cómo, qué tan rica sale. Ahí está la pitayita. Esta, como está reventada, obviamente no ocupo una navaja para cortarla. Ahorita nomás lo voy a pelar la cáscara. A ver si no veo un cochinero. Ahí está, a ver si no se me cae. Ahí está. Ahora sí, para probarla. Esta está un poquito más dulce que la primera que había cortado. Como les había comentado, ya pasó su temporada de dar frutas. Y también como es la primera vez que da frutas, cactus, puede ser que también por eso salgan un poco más desabridas. Aquí tengo otras dos pitayas que dejé que maduraran más, pero pues mala suerte que cuando las dejes que maduren se revientan y los pájaros llegan y se los comen. Obviamente pues no es tanta mala suerte porque pues los pájaros también deben que comer algo, pero ojalá que les haya gustado la pitaya. Ahorita lo más voy a colectar las semillas, no me lo voy a comer. Hoy tengo dos pitayas que voy a cortar. Como están viendo, me vino a visitar una mariposa. A ver, voy a tratar de levantarla para sacarla de aquí. Ahora siempre se meten aquí en la casita y se atoran. Nomás voy a dejarla aquí afuera para que agarre sus fuerzas para que se vaya. Ahora sí voy a tratar de cortar estas pitayas. Nomás deja darle la vuelta para no espinarme. Ahí está.
Esta ahorita yo se le quité la florecita. Aquí está esta para quitar la flor. Este ya se está reventando un poco. Dejar más quitarle las espinas. Ahí está. Esta como tiene las espinas más chiquitas, pues a veces no se le ven. Y te puedes picar. Ahí está. Ahora sí, a probar estas dos más. Estas últimas dos pitayas que corté hoy, se las voy a dejar que las prueben mis hijas. A ellas les encanta lo que son las pitayas, las pitahayas, las tunas. Todo lo que tiene que ver con cactus, les encanta. ¿Qué? Como les había comentado, pues ya pasó su temporada de estas pitayas. No están tan dulces, pero pues a mis hijas les encanta las pitayas. It's good. That one has more crunchy, huh? Yeah. The seeds are more crunchy on that one. Bueno, esto va a ser todo para este video. Ojalá que les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, me pueden dejar un comentario. Yo cuando tenga tiempo, se lo respondo. Y muchas gracias por ver este video.